El gobierno de Haití condenó el viernes un ataque pandillero que dejó el jueves al menos 70 muertos y 16 heridos graves en una localidad del oeste del empobrecido país caribeño. La Oficina de la ONU para los Derechos Humanos lamentó en un comunicado el ataque perpetrado por miembros de la pandilla Grand Griffe, Grandes Garras, que dejó entre las víctimas a 10 mujeres y 3 lactantes. Además, habrían incendiado al menos 45 casas y 34 vehículos. El ataque es una nueva prueba macabra del poder de las pandillas en Haití, donde controlan la inmensa mayoría de la capital, Puerto Príncipe, y de las principales carreteras nacionales. El gobierno del primer ministro Garry Conille anunció el jueves el envío a la zona atacada de policías haitianos y de efectivos de la Misión Multinacional de Apoyo a la Seguridad en Haití, MMAS, que intenta ayudar a las fuerzas locales a restablecer el orden. La MMAS, compuesta en su gran mayoría por 400 policías kenianos, carece de momento de los recursos necesarios para enfrentar a un enemigo poderoso. Por eso el alto comisionado de la ONU pidió el jueves un aumento de la ayuda financiera y logística para la fuerza internacional desplegada en el país. Haití afronta una dura crisis humanitaria que empeoró en febrero cuando varias pandillas se aliaron para derribar el gobierno del impopular primer ministro Ariel Henry. Al menos 3.661 personas murieron desde enero en el país caribeño por culpa de la violencia, indicó la semana pasada el alto comisionado.